estás? Impresionante. Muchas gracias, muchas gracias. Saxofonista de la policía de San Juan, escúchame. No, encima que nos cuidás, sos completo. Completito. Nos cuidás y además sabes tocar bien el trato saxo. Trato de deleitar. Claro, muy bien. Bueno, humildemente. Después vamos a estar hablando con vos porque te viralizaste en las redes sociales porque empezaste a tocarle... La verdad, inesperado. Totalmente. Sí, empezaste a tocarle el saxo a un nene. A una nena y un nene. Ay, no, yo cuando lo vi le dije a Javier, a mi productor, le digo, lo quiero en el programa. Así que después vamos y acá estamos a profundizar más sobre eso. Le mando un beso a toda la orquesta de la Policía de San Juan que siempre vienen al programa, siempre están acá conmigo. Banda siempre presente. Son parte ya del programa, así que un beso a Patricia, a todo, al jefe de la policía que está siempre ok a nuestras ideas. Y gracias a ellos por permitirme venir. Claro, totalmente. Bueno, muchas gracias Pablo, en minutos vamos a charlar con él. Y ya está el vicegobernador electo acá sentado y vamos a tener un mano a mano exclusivo. Le dije a la producción, quiero... 25 minutos por lo menos, 45 minutos, no, con Fabián Martín, porque lo quiero conocer, quiero saber de él, de su gestión, de lo que va a venir acá a la provincia. Así que en 5 minutos ya lo están microfoneando, vamos a hablar con él. Pero antes, 264-587-3438, ese es el número de la producción acá del programa, para que participen. Tenemos las entradas, me quedan entraditas para este domingo, para la Expo Hobby. Y por otro lado, también tenemos entradas para Fuega. Juanma Flores me ha regalado 2 entraditas para la fiesta Fuega el sábado. Después vamos a poner plaquita y demás. No se olviden del blog, este blocazo puede ser tuyo. Está operativo, ¿cómo tenés que hacer? @arilacosme en mi cuenta de Instagram, seguirme y estás participando automáticamente. Nos vamos a una tanda chiquitita y directamente pasamos a charlar con Fabián Martín. Ya venimos. Con Broker Andino puedes obtener tu seguro de accidentes personales desde donde estés. Accede a www.cotizador.brokerandino.com.ar y solicítalo en 4 simples pasos. Selecciona la actividad y cantidad de personas y días de cobertura. Elegí la opción de seguro que más te convenga. Completa los datos de la persona a asegurar. Págalo online con el método de pago que más te guste y obtené tu seguro en el momento. Ingresa en www.cotizador.brokerandino.com.ar y asegúrate. Presentar es un gustazo que nos vamos a dar todos ustedes también del otro lado porque es nuestro vicegobernador electo. Bienvenido Fabián Martín, ¿cómo estás? Gracias Lila, muchas gracias por invitarme. Bueno Fabián, contale, vos sabés que voy a arrancar, vamos a ir un poquito por tu vida y después nos vamos a meter más en política. Te voy a preguntar sobre tu vida personal pública. Que no es lo mismo, yo hago ahí una distinción entre la vida personal pública y la personal privada. Con respecto a la personal pública, quiero saber, somos colegas, sos abogado, ¿dónde sí, soy abogado. Sí. ¿Dónde estudiaste? Hice 3 años en la Católica, sí. Porque no estaba en mi época, yo hace ya 28 años para 29 que me recibí.
En mi época no estaba la facultad de la Universidad Nacional, de San Juan. Y luego me hice 3 años en la Católica y 3 años en la Universidad Nacional de Tucumán. Me recibí en Tucumán, una muy linda universidad, ambas, la Católica también. Y bueno, y empecé a ejercer la profesión, la ejercí durante 20 años, 21 años, hasta que fui electo intendente en el 2015, que ya no pude ejercerla más. O sea, ¿ejerciste abogado como abogado? Sí, claro, de eso viví. No, fui a estudiar nada más. Y me vine a San Juan inmediatamente. Bien, y ahí nomás empezaste a trabajar como abogado. Empecé a trabajar primero en un estudio jurídico, luego fui un par de años después de haberme recibido, fui asesor letrado al municipio de Rawson. Después trabajé en la Municipalidad de la Capital. Después, en el 2007, fui electo concejal. Y siendo concejal, podía ejercer la profesión, seguí ejerciendo la profesión. Después, en el 2007-2011, fui concejal. En 2011, Marcelo Rego llega al municipio de Santa Lucía y me designa asesor letrado de Santa Lucía. Hasta el 2015, que soy electo intendente. O sea que desde ahí ya ustedes se conocen con Marcelo. Con Marcelo nos conocemos de antes. Yo soy algunos años más grande que Marcelo y él se recibe y yo ya tenía algunos años ya de abogado y empezamos a llevar algunas cosas juntos en la abogacía. Y coincidimos que estábamos en el mismo partido político y somos amigos más allá de la política con Marcelo ya hace muchos años y la verdad que la primera experiencia laboral juntos fue en el ámbito jurídico. Él es abogado también. Y bueno, tenemos una gran relación con Marcelo y somos amigos. Me encanta, o sea que llevan como 20 años. Sí, más también. Se conocen todos. Sí, claro. por eso, discúlpame, sí. con la ley de lemas esta que... con la que se jugó en estas elecciones, teníamos la posibilidad de armar 2 listas. Pero la verdad que era un inconveniente para ambos porque ¿cómo íbamos a competir si venimos trabajando juntos? ¿Qué le íbamos a decir a la gente? Es decir, ¿qué nos iba a diferenciar uno de otro? Claro. Y sabíamos que iba a ser una apuesta difícil, pero apostamos a mostrar realmente lo que somos, equipo, a mostrar coherencia en primer lugar, porque decimos, venimos juntos hace tanto tiempo, como ¿por qué no vamos a dividir ahora? Entonces mostrar coherencia, mostrar equipo, mostrar unidad, y apostamos a eso. Y la verdad que, bueno, los resultados del 2 de julio indican que no estábamos equivocados en el hecho de armar una sola lista y poder ser competitivos de igual forma. Fabián, yo eso lo desconocía, o sea que barajaron la posibilidad de ir por separado, sí, claro, digamos. Claro, inclusive había muchos dirigentes de nuestro espacio que decían, no, tenemos que... A ver, recordemos que del lado enfrente estaba Uñaga y Gioja con 2 listas separadas y bueno, había muchos dirigentes de nuestro mismo espacio político que decían, no, tienen que ir separados. Y bueno, que era una alternativa y que era posible, que la ley lo permitía. Y bueno, pero dijimos, ¿por qué vamos a ir separados si hemos estado juntos siempre? Claro, sí. Y por eso te digo, y apostamos ahí. La verdad que bueno, la apuesta fue, creo que fue acertada. Y bueno, hemos logrado estos resultados. Y esto es muy importante, que el gobernador y el vicegobernador electo se conozcan, se lean bajo el agua, ¿no? Como se dice habitualmente. Nos conocemos muy bien y el resto del equipo nos conocemos bien, como yo me conozco con Sergio Medoski, es decir, con Nancy Picón y tantos otros, Juan Cruz Córdoba, Maru Lascano, es decir, nos conocemos porque ya llevamos muchos años trabajando juntos y esto es muy importante porque más allá de las capacidades individuales, el trabajo en equipo sobrepasa todas las capacidades individuales. Por ahí vos tenés capacidades individuales, pero no se conocen como equipo y bueno, y cometen errores, ¿no? Nosotros no somos perfectos, ni mucho menos, por supuesto, pero tenemos un gran equipo, especialmente generado desde la confianza, ¿no? Y eso es muy importante al momento de trabajar. ¿Y cuántos hijos tenés? ¿6? Tengo 6. 6, un montón, Fabián. Sí, tengo 6. Tengo el más grande, tiene 25, el más chico tiene 5, tengo 3 varones, 3 mujeres, tengo de todas las edades. ¿Nunca has podido en un auto, estas cosas siempre las pienso, ir los 6 juntos? Imposible, imagínate. 6 hijos.
No, es difícil. Veo en una minivan. Claro, no. Tenés que tener claro una minivan o una, una combi o algo así. Pero la verdad que me hacen muy feliz. Soy muy feliz con mi familia. Me acompañan siempre. Y bueno, yo tengo de mi primer matrimonio tengo 4. Luego me divorcié y tengo una nueva pareja. Y tengo 2 chicos. Yo digo, soy un padre abuelo, ¿no? Soy un padre. Fuimos a festejar el día de hace poquito, el día del padre de Pedrito, que va a jardín. Imagínate, habían papás que tenían 25, 26 años, la edad de mi hijo. Que vas como adornando, ¿no? Claro. Y bueno, pero es muy lindo. A mí me encantan los chicos. Digo, los niños chicos, cuando son chicos, son divinos. Y tengo esta suerte de tener chicos, mis 2 hijos más grandes. Uno tiene 24, el otro 25. Tengo una hija de 20 que estudia medicina. Tengo una de 17 que está por salir del secundario. Y Sofía, que cumplió el 9 de julio 8 años. Y Pedrito, que tiene 5. El más chiquito, bueno, es el de 5. El más chiquito, sí, exactamente. Exactamente. Muy bien. Me encanta, Fabián. Por ahí me desconcentran los ojos claros. Son espectaculares, te digo, Fabián. Bueno, gracias. Ayer recién le digo, esto es entre paréntesis, en el programa de streaming salió, nosotros hicimos un programa especial a Martín Fierro y salió como el más fachero. Muy bien. Bueno. Menos mal, yo no lo dije, lo dijeron las chicas acá. Bueno, las chicas me aprecian porque el otro día fui. Me aprecian. Antes de las elecciones fui, hicimos un lindo programa también. Y ¿a usted cree que porque hizo un buen programa, ahí se las compró? Sí, está claro. Bien, está bien. No me considero para nada fachero, ni mucho menos. No, pero un abuelo fachero. Ahí puede ser. Lo importante es ser buena gente, ¿no? Claro, igual. Lo importante es ver lo que va por dentro, no lo. Y lo exterior, yo ya que he pasado los 50 años, lo exterior con el tiempo se va deteriorando y siempre queda lo de adentro. Totalmente, que es lo más importante. Sí. Fabián, nos vamos a meter ahora de lleno en la política. A mí la gente en la calle me para y me dice, pregúntale tal cosa. ¿Cuál es el rol de un vicegobernador? Bueno, primero acompañarlo al gobernador en todo lo que va realizando, es su mano derecha, por decirlo de alguna manera, pero le toca un rol que es comandar uno de los 3 poderes del Estado. Nosotros vivimos en una república. La república tiene como característica principal tener 3 poderes que son independientes, que si bien transversalmente se ligan, pero que cada uno tiene su independencia y tiene sus autoridades. El Poder Judicial, que tiene la Corte de Justicia de su, que son 5 miembros en San Juan, la Corte es quien dirige el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, que lo dirige el gobernador. Y el Poder Legislativo, que yo a partir del 10 de diciembre voy a presidir la Cámara de Diputados, es el tercer poder. ¿Qué se hace en la Cámara de Diputados? Ni más ni menos, se sacan las leyes que la provincia requiere para los cambios que los tiempos van indicando, ¿no? Y la verdad que es un rol muy importante, acompañar al proyecto de Marcelo Rego en toda la faz legislativa. Y la verdad que vamos a tener una tarea ardua. Nosotros vamos a tener minoría en la Cámara de Diputados, sí. De 36 diputados vamos a tener 12. Pero bueno, yo creo que es algo positivo para la provincia. Y por supuesto que nos encantaría poder tener mayoría, no la tenemos, pero si lo comparamos con la actual Cámara de Diputados y los periodos que han pasado hacia atrás, siempre el gobierno ha tenido una mayoría calificada, es decir, no es que ha tenido una simple mayoría, sino ha tenido el 75% de los votos y tal vez más. Y eso ha hecho que el poder esté en un solo lugar, ¿no? Y que quienes nos están gobernando han adquirido la suma del poder público. Y la verdad que cuando el poder no está equilibrado, termina no siendo positivo, especialmente para los sanjuaninos. Hoy vamos a tener, y a partir del 10 de diciembre va a haber un poder equilibrado. Nosotros vamos a gobernar en el Ejecutivo, la oposición va a tener mayoría, la política se trata de diálogo y de consensos, y más que nunca vamos a tener que buscar diálogos y consensos, y por supuesto entendemos que los 36 diputados electos, que los 19 intendentes electos, quieren lo mejor para San Juan, a la mayoría los conozco, sé que son personas que quieren lo mejor para San Juan, y nosotros vamos a plantear cuestiones razonables, los cambios razonables que necesita San Juan,
y entendemos que vamos, que no va a ser un trabajo fácil, pero tengo mucha fe que vamos a lograr los consensos necesarios para los cambios que necesita San Juan. Fabián, ¿y cuál va a ser tu formato de comunicación al frente de la Cámara de Diputados? ¿Cómo? Diálogo. Diálogo. Diálogo, por supuesto, es la primera vez que me va. Nunca fui diputado, fui concejal en algún momento, en 2007-2011, pero diálogo, búsqueda de soluciones para los sanjuaninos, en cuatro cuestiones que son fundamentales en cualquier gobierno, de cualquier territorio en el mundo: seguridad, educación, salud y generación de puestos de trabajo. Son los cuatro ejes principales donde hay que trabajar fuertemente. Por supuesto, en el reto también, deporte, turismo y cultura. Especialmente en estos temas. Y hoy vivimos en un mundo que es tan dinámico, ¿no? No sé, hasta hace algunos años generabas un modelo educativo y en 20 años prácticamente no habían cambios. Hoy generás, volviendo al ejemplo, un modelo educativo y en 2 años el modelo quedó caduco. Es decir, es tan dinámico tenés que estar renovando todo el tiempo. Y bueno, estos son los desafíos que nos pone la vida por delante y que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias. Y que, bueno, nosotros lo que tenemos que lograr es que a partir del 10 de diciembre, cada día que pase, los sanjuaninos vivan un poquito mejor. Nosotros estoy seguro que vamos a lograr los cambios que requiere San Juan. Y estos cambios son una construcción, no se dan mágicamente, hay que ir trabajándolos, como pasa en la vida, como vos has logrado estar ahí conduciendo un programa porque te has preparado, porque es un proceso que hay que llevar adelante y que tenemos que volver los sanjuaninos, los argentinos, a volver a creer, a entender que el camino es el esfuerzo, que es una buena educación para los chicos y trabajo para la gente. Hoy el 40% de los sanjuaninos y de los argentinos, alrededor del 40%, son pobres. Y vivimos en un país, en una provincia que cada día que pasa hay más pobres. Tenemos que cambiar este destino para que cada día que pase haya gente saliendo de la pobreza. Hay un solo camino. El camino no son los planes sociales, no son las bolsitas de mercadería o la dádiva. El camino es el esfuerzo. El camino es buena educación para los chicos, especialmente los chicos humildes, que a través de la escuela pública, de la educación pública, el día de mañana puedan salir de la pobreza. Y trabajo para las madres y padres de familia para que puedan salir de la pobreza. ¿Se puede? Se puede. ¿Es fácil? No es fácil. Pero hay que construirlo. Hay que construir un país distinto y una provincia distinta a la que tenemos hoy. Y en eso estamos encaminados. Ah, recién me dijiste puestos de trabajo privados, supongo. Claro. Potenciar la actividad privada. Por supuesto. Lo único que ha crecido en San Juan en estos últimos 20 años es el empleo público, en materia de empleo. El empleo público. La verdad que llega un momento que ya el Estado no se lo puede cargar más. ¿Y en qué estado estamos en este momento? No, estamos en una situación que en el país, porque a ver, ninguna de las 23 provincias más capital federal, ninguno de los 24 estados del país escapa a la situación del país. Es como que vamos en un barco todos con 24 tripulantes. Sí. Bueno, si el barco se hunde, nos hundimos todos. Bueno, hoy el contexto del país es muy difícil. Este modelo de absolutamente estatista, de planes, de becas, de incorporación de gente al Estado, está agotado. Y la actividad privada absolutamente castigada, ¿no? ¿Quién va a venir a invertir o qué argentino inclusive va a invertir en nuestro propio país cuando tenés tantos impuestos, cuando tenés muchos palos en la rueda? Entonces, hay que recuperar empleo en la actividad privada o lograr empleo especialmente en la actividad privada. Para eso hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, quien tiene una panadería a lo mejor tiene la posibilidad de abrir otra panadería, pero no lo hace porque tiene que tomar empleo, porque tomar empleo es muy riesgoso hoy en la Argentina. ¿Quién termina perdiendo? No termina perdiendo el empleador, termina perdiendo aquel trabajador que está sin empleo, que pudiendo conseguir empleo no lo consigue porque el empleador tiene miedo a tomar ese empleo, porque en vez de resolver un problema, el empleador entiende que se está ganando un problema muchas veces. Entonces, hay que cambiar muchas cuestiones en el país. Estas son leyes nacionales, esto lo trata el Congreso Nacional, no la Cámara de Diputados Provincial.
Y por eso es muy importante que nosotros podamos incorporar en estas próximas elecciones de dos diputados nacionales y dos senadores nacionales para poder lograr estas transformaciones que necesita la Argentina y que estamos en un estado realmente muy, muy preocupante. Siempre la Argentina hemos venido viviendo de crisis en crisis, pero tenemos que empezar a resolver estos problemas, apostar al trabajo por sobre todas las cosas y entender que la salida está ahí, en que la actividad privada realmente sea un gran impulsor y que volvamos a ese país donde había una gran clase media, un 80% de clase media, clase trabajadora, que yo lo viví con mis padres, con mis abuelos, seguramente vos también y todos los que me están viendo y escuchando, donde se levantaban muy tempranito para ir a trabajar, donde trabajaban de sol a sol, donde no iban a pedir nada, sino que estaban acostumbrados a resolver sus problemas, como debe ser, salvo ciertas excepciones, ¿no es cierto? Pero tenemos que volver a ese país del trabajo, del esfuerzo, de una clase media fuerte, de la educación, de una buena educación pública. Bueno, estas son las cosas que tenemos que construir. Muy bien. Hablaste en el programa de streaming que estuviste en Dame la Posta, hablaste de achique. De achique, pero en la parte política. Y por ahí los televidentes, no es lo mismo, viste, los que ven tele que streaming, por eso me gustaría... Yo digo que la actividad privada viene llevando una mochila muy pesada. Sí. Si vos cualquier emprendimiento, cualquier pyme tiene 160 y pico impuestos que afrontar, además de, no sé, del alquiler del local, además de pagar los sueldos de los empleados, tiene un montón de impuestos que pagar, entonces tiene una mochila sumamente pesada. Los trabajadores la tienen tan pesada como la actividad privada porque no alcanza, aquellos que tienen trabajo no les alcanza a lo mejor para vivir. Y el ajuste, el esfuerzo, lo tiene que hacer la política. Mirá, Lila, nosotros en Río, te voy a poner un ejemplo, nosotros en Rivadavia llegamos y teníamos algo de 45, 46 cargos políticos, el organigrama. En Rivadavia. En Rivadavia cuando llegamos en el 2015. Cada gobierno arma el organigrama como lo cree conveniente. Y nosotros lo achicamos de gran forma y hoy son 18 cargos de 45, 46 que había. Y la verdad que ese solo hecho, entre otros, implica que cuando terminemos estos 8 años de gobierno actualizando a plata de hoy, son 1.200 millones de pesos que se ha ahorrado la Municipalidad de Rivadavia en tener menos cargos políticos. Entonces, todas estas cuestiones de muchos cargos políticos, de muchos beneficios o privilegios para la política, vehículos, choferes y demás, yo ando en mi vehículo y soy intendente del tercer departamento más grande de San Juan. Yo ando en mi vehículo, yo no tengo chofer. No tengo seguridad. Es decir, entonces, tiene que haber, ahí tiene que estar el ahorro, el ajuste, ahí. No, el ajuste no para los jubilados, no para los trabajadores, no para la actividad privada, para las pymes, no. El ajuste especialmente lo tiene que dar la política. Y cuando la política dé el ejemplo, entonces cuando vos les pidas un esfuerzo al resto, lo van a hacer porque están viendo que la política está dando el ejemplo. Fíjense lo que pasa hoy en el país. La política, es decir, todos se deben ajustar todos menos la política. Y la verdad que la política no da ningún ejemplo, por eso hay tanto descreimiento en la política y en los políticos, más que en la política, en los políticos. Entonces, hay que volver a los valores. Esto que yo te decía recién de construir un nuevo país y un nuevo San Juan, es construir sobre valores. El valor de la honradez, el valor por la vocación del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Es decir, los valores que deben caracterizar a las personas y que hemos perdido mucho de ellos y que, bueno, no es momento de buscar quién ha sido el culpable o quiénes han sido los responsables. Es momento de resolver las cosas. Y bueno, y en ese camino, ese es el camino que queremos transitar junto a Marcelo Rego y todo nuestro equipo. Fabián, yo sé, tengo entendido que ustedes vienen trabajando hace mucho con un equipo de trabajo que los asesora, con comisiones, porque bueno, hay que... asumir el 10 de diciembre y son muchas cosas en las que hay que tomar decisiones muy importantes con respecto a los ministerios, qué van a hacer los ministros, los secretarios de Estado y demás. Dijiste que se va a crear un ministerio del agua.
¿Puede haber posibilidades de que algún área se achique o algún ministerio se elimine para y entre en otro lado, digamos? O sea, ¿puede haber esos movimientos? Es una cuestión a... Nosotros tenemos, no sé, esto que decís vos, que venimos trabajando en equipo, con equipos técnicos, equipos territoriales. Nos hemos preparado para este momento, ¿no? Para gobernar San Juan, porque no, digamos, no somos improvisados. Y todo es posible. Esto lo tiene que resolver Marcelo, el gobernador electo. Todo es posible, pero sí hemos hablado de la existencia de un ministerio que es el Ministerio del Agua o Ministerio Hídrico. Hoy existe una secretaría, sin que esto implique más gasto. Porque en realidad estamos diciendo, bueno, lo que ya está en el Estado ya está, pero no lo vamos a seguir agrandando, ¿no? Claro. Y sin que esto, simplemente llevar esa secretaría al rango de ministerio, y porque entendemos que el agua es fundamental para todo, para la vida misma, y hay que darle al agua la importancia que realmente debe tener. El nombre de los ministros y todo eso, hay 5 meses largo para resolverlo. Yo creo que lo va a resolver Marcelo, como corresponde, y yo creo, me parece, conociéndolo Marcelo, que lo va a resolver para después de octubre, la elección general de octubre. Para aquella época, por supuesto, hay muchos nombres, que muchas personas que pueden estar al frente de los distintos ministerios. Pero hoy muy pronto para hablar de nombres, y todo esto después, si van a haber menos ministerios, y bueno, es una cuestión a resolver, no te lo puedo decir en este momento. La idea es realmente ser lo más austero posible y que, vuelvo a repetir, en general, que el esfuerzo lo haga la política. Okay. Y el ahorro lo haga la política. O sea, el objetivo es ahí, achicar la política. Sí, sí, por supuesto. Y mantener, porque por ahí la gente está asustada, ¿viste? Hay mucha gente que trabaja en el centro. No, el trabajo, claro, no, que se queden tranquilos. Yo en esto, a ver, quiero, aprovechando que este programa se ve mucho, este medio, que se queden tranquilos los sanjuaninos en general. Nosotros, los eventos que se vienen realizando y que ahora vamos a evaluar, la Fiesta del Sol, la Vuelta de San Juan y muchos eventos más, nosotros queremos seguir por ese camino. Lo que pasa es que también tenemos que ver cuáles son los recursos que tiene la provincia, qué hay, qué no hay, cuánto cuestan. No sabemos cuánto cuesta un evento. Pueden decidir no gastar, digamos. O no hacerlo tan, ¿no es cierto? El camino, la idea principal es hacerlo, ¿no? Okay. Y vamos a hacer todo el esfuerzo para hacerlo. Y los trabajadores van a seguir trabajando. Vuelvo a repetir, acá nadie viene a castigar a alguien o a dejar de hacer cosas. Venimos, queremos que a los sanjuaninos les vaya bien, que se sientan felices, que se sientan tranquilos. Entonces, en principio, no tengan miedo, ¿no? Porque la idea es sostener todo lo que se viene haciendo y seguir en ese camino. Y bueno, por supuesto que no van a ser años fáciles los que vienen, como los años que estamos transitando, no han sido años fáciles. Pero ordenándonos, siendo más austeros y ordenando, es decir, la Fiesta del Sol la vamos a hacer muy probablemente con mucha austeridad. Es decir, por ejemplo, la última fiesta hubieron artistas de primerísimo nivel que actuaban, internacionales inclusive, actuaban prácticamente en el mismo horario. Es decir, no hay necesidad de tanto gasto cuando podés hacer la misma fiesta, que la gente la disfrute de igual forma, con mayor austeridad. Bien. Bueno, se vienen las elecciones pronto, 13 de agosto, no queda nada. ¿Cómo ves la interna que hay entre Bullrich y Larreta? Bien, yo creo que entre ellos dos está el próximo presidente de los argentinos. De ahí sale. No, de ahí sale. Estoy seguro que el cambio que se ha dado, por ejemplo, en San Juan, se va a dar en la Argentina, porque la Argentina no la estamos pasando bien, porque tenemos un país cerrado al mundo. Este proyecto o este modelo kirchnerista nos ha hecho retroceder en estos 20 años. Y esto que te decía recién, que en vez de ver que gente sale de la pobreza, nos vemos que todos los días hay gente que se cae a la pobreza. Mucha gente que hoy tiene empleo no alcanza a ganar los 200.000, casi 200.000 pesos que tienen que ganar para no ser pobre. Entonces, ni te digo los que no tienen empleo, la están pasando muy mal. Entonces hay que tener un país que tenga un modelo político y económico abierto al mundo, que se pueda exportar, que volvamos a recuperar mercados internacionales que hemos perdido en estos 20 años. Es increíble pensar, con todo el respeto hacia los uruguayos y paraguayos, que Uruguay va a exportar más carne que la Argentina, en virtud de la dimensión del territorio que tenemos nosotros y la cantidad de productores que tenemos nosotros. Bueno, tenemos que recuperar esos mercados, producir, vender. Bueno, todo esto va a hacer que los argentinos apuesten al cambio.
Y tenemos una interna entre dos personas que son muy competitivas, que quieren lo mismo para la Argentina, tienen las mismas finalidades que todo esto que he venido hablando recién, apoyar especialmente a la actividad privada y a la producción, pero tienen distintas, entienden que hay distintos caminos. Formas, por ejemplo, de ejecutar, dice la red. Exactamente. Por ejemplo, Bullrich ve una publicidad que dice todo o nada, ¿no? Es decir, es bastante radical, ¿no? Y yo soy, no sé, Marcelo, quien habla, venimos trabajando hace varios años con Rodríguez Larreta. Es una persona que trabaja en equipo, que trabaja como trabajamos nosotros, que ha hecho austeridad, que ha achicado el gasto político, que apoya, que entiende que el principal pilar que tiene una sociedad es la educación, porque la educación es la solución a los problemas. Y la verdad que y busca los consensos, ¿eh? Busca el mismo objetivo que busca Bullrich, pero a través de consenso. De hecho, él ha armado listas realmente para gobernar. Hay peronistas, radicales, de derecha, del centro, de izquierda, pañuelos verdes, pañuelos celestes. Es decir, ha hecho una diversificación de dirigentes que es realmente muy importante para lograr consensos en búsqueda de soluciones. Y bueno, los modos son distintos. Yo creo que son momentos de buscar consenso y evitar peleas, ¿eh? Por supuesto que los consensos van a llevar a discusiones y a fuertes discusiones inclusive, pero siempre con el diálogo de por medio. No tenemos tiempo para pelear, tenemos tiempo, tenemos que buscar rápidas soluciones para los argentinos. Entonces creemos más en el modo de Rodríguez Larreta. Ahora bien, transcurrido el 13 de agosto, quien resulte ganador de la interna, vamos a estar ahí de cabeza apoyando para que el cambio que se ha dado en San Juan también se dé en el país. ¿Le dirías entonces a los chicos, muchachos, no se peleen más? Oh. Sí, sí, por supuesto. Bájenlo. Por supuesto, bájenle espuma. De todas maneras, es propio de un momento electoral, ¿no? Pero yo creo que todo debe darse dentro de un equilibrio, ¿no? Es decir, puede haber discusiones porque debe haber, no discusiones, sino las diversas ideas, poder ponerlas en juego y poder debatirlas, debe haber debate. Ahora bien, no tiene que haber pelea. Y no solamente digo en esta interna, en general. Las cosas se tienen que decir con respeto. Las cosas dichas con respeto, una crítica dicha con respeto y dicha con el ánimo de construir, siempre es bien recibida. Cuando ya se es agresivo y se falta el respeto hacia la otra persona, bueno, ahí comienzan los inconvenientes. Llevamos 40 años de democracia, de recuperación de la democracia en la Argentina. Estamos recién en pañales, los que me estén viendo así, ¿cómo? Si son 40 años. Pero las democracias cuesta fortificarlas. Y la verdad que tenemos que ir en este camino, el camino del diálogo, de los consensos. Obviamente que pensamos distinto, pero tenemos que ser siempre respetuosos. Fabián, para cerrar, por supuesto que le tengo que dar a Anita la galleta de la fortuna. Mire, acá estamos. ¿Qué será? Yo voy a abrir una por las dudas, si no me gusta lo que... ¿Hay que sacar el papelito? Claro. ¿Puedo contar algo? Sí. Fui a tomar un café. Estos son de los supermercados chinos, no sé si sos de los supermercados chinos. Bueno, estuve reunido tomando un café con gente ahí de la municipalidad. Me dice, ¿qué te salió en el papelito? ¿En qué papelito? Acá. Pero acá si dentro. No habías venido todavía. No, fui a un café y me dieron uno de estos. Digo, me lo metí a la boca. No, mentira, que te comiste el papel. ¿Me lo comí? No, sí, es mentira eso. No, te lo juro. Me estás cargando. Hay testigos acá presentes. Es verdad que se comió el papel. Bueno, ¿y cómo lo abro esto, Lila? ¿Cómo lo abro? No está... ¿Cómo saco el papel? A ver. Así, mira. Hay que romperlo. Ah, bien. Ay, chicos, no tiene papel. Bueno, me lo comí también. No, los chinos son... ¿Este es el cuento chino? Pará. No, me muero. Me voy a ir al supermercado chino y me voy a quejar. No, estos chinos te sacan plata para todo, pará. No, era que no tenía... Yo te juro, me voy al supermercado de acá nomás. Pará. Ah, sí, ahí está. Ay, mira, un admirador secreto pronto te enviará una señal de afecto. Vamos a cambiarla, obviamente, admiradora. Vamos a ponerla. Bueno, gracias. Fabián, lleves el ¿cómo se dice? El mensaje chino.
Bueno, te agradezco mucho, Lila. Yo, ha sido un gusto para mí. Ha sido un gusto de esta charla. Necesitábamos este encuentro para charlar. Pero créeme que me pasó eso. Que me lo comí y no sabía que tenía un papel. Capaz que no tenía papel. Y a lo mejor era uno de esos. Capaz que era de los truchos. ¿Cómo no lo vas a sentir en la garganta? No, bueno, ¿qué sé? No. No, pero lo mejor es que me dice, ¿cómo? No, ¿dónde está el papel? Y no sé qué papel. Acá lo tengo, claro. Bueno, nos vamos a una tanda. Tenemos móvil en vivo desde Miami, ¿eh? Vamos a estar conectando porque este domingo Messi llega al Inter. Un espectáculo todo lo que está pasando en Miami. Así que vamos a conectar con Jonathan, un amigo que está en Miami, y nos va a contar todo. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Hay un nuevo mundo. Vivimos en un mundo digital. Un día dimos el primer paso. Te damos la información que necesitas para conectar tu mundo con las noticias. Hoy nace un nuevo espacio para comunicarnos. Vos tenés mucho que ver. Sos el protagonista. Ingresa al diario de todos. DameNoticias.com. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gob.ar/billetera-san-juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Farmacia Colón 3, en Aires Village. Recibimos todas las tarjetas y obras sociales. Además, perfumería, regalería, cosmética y mucho más. Llámanos al 264-480-1111. Farmacia Colón, estás mejor. Visítanos en Cabaña antes de Col. Los chinos y la... ¿Cómo puede ser? Son caras estas galletitas encima, son carísimas, no se encuentran, por Dios. Estoy enojada, me han estafado. Claro, con razón son más rápidos estos chinos, una cosa de loco. Aceite 6 María, señores, tus comidas más ricas y sanas con nuestros aceites 6 María. Dale ese toque especial, vamos. Aceite 6 María, un beso enorme. Inmobiliaria Ginestar Abelín. Chicos, vamos a estar en contacto desde Miami. Perfecto. ¿Querés alquilar o vender? Escanea el código QR que aparece en pantalla. Tenés toda la información que estás buscando y necesitas. Clientes asegurados de la mano de Inmobiliaria Ginestar Abelín. Vamos a presentar. Lo tenemos en comunicación telefónica porque es un día con mucha actividad. Bienvenido, Franco Aranda. ¿Cómo estás? Hola Lila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, un gusto saludarte, Franco. Contame las últimas, queremos las últimas con respecto a la visita nacional que has recibido vos con respecto a visita nacional del Frente Renovador. Bueno, mirá, junto a Pablo Mirolo, que es el presidente del Frente Renovador a nivel nacional, a Nazareno Lagamba, que es un alto funcionario a nivel nacional, pero además también un gran operador político que trabaja en todo lo federal, en todo lo interior del país. Hemos participado de la mesa Masa Presidente, que convocamos a quienes integran Unión por la Patria. Y la verdad que estamos contentos no solo por la convocatoria, sino también por lo que ha opinado cada uno dentro de la mesa. Era una mesa de trabajo, con un micrófono abierto, que quien quería expresarse
dar una opinión, lo podía hacer, y la verdad es que todas las opiniones han ido en el mismo sentido, en el sentido de que hay que trabajar todos juntos, unidos, que hay cosas que están en juego que son muy importantes, que no podemos perder de vista, como es la candidatura a presidencia de Sergio Massa, de Agustín Rossi, los lugares que tenemos hoy en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Así que la verdad es que ha habido una gran consonancia, y eso nos pone muy contentos porque ha sido muy exitosa el comienzo de esta mesa. ¿Todavía están en reunión en la mesa Massa o ya se terminó? No, ya terminó. Ahora, bueno, sí nos hemos quedado acá con los compañeros que han venido de Buenos Aires, con Alejandra, con Gabriel, charlando un poco y bueno, y diagramando también un poco para adelante el tema de campaña. Franco, ¿han barajado o ya, no sé, les han confirmado la visita de Massa a la provincia? No, a ver, yo me he enterado por los medios que habría alguna posibilidad de que venga antes del 13, ojalá. Ojalá que venga, sería muy bueno. Y si no viene ahora, bueno, siempre está la posibilidad de que venga después de las PASO y antes de las generales. Claro. Así que nosotros lo esperamos con muchas ganas, hace rato que le hemos cursado la invitación. Ojalá pueda venir pronto. Bien. ¿Cómo vas, Franco? Porque, bueno, sos el presidente del Partido Renovador acá, quien representa el Frente Renovador en la provincia. ¿Cómo estás preparando, porque tenés una responsabilidad muy importante, que es unir a todo el Partido Justicialista? ¿Cómo lo vas a hacer? No, bueno, a ver, nosotros hemos salido a hablar de este tema, nos creemos que es importante trabajar unidos, porque bueno, tenemos un análisis que hemos podido ver lo que pasa en todo el país, cuando vamos separados que perdemos y que cuando vamos juntos ganamos. Acá en San Juan ya está claro que hay una PASO, que hay que respetar la PASO, pero también está claro que las diferencias que pueden haber entre las dos listas no tienen que ser tan grandes que compliquen la campaña, porque nuestro verdadero opositor político no está dentro de Unión por la Patria, sino está fuera de Unión por la Patria, donde tenemos dos modelos de país distintos, y es ahí donde nos tenemos que diferenciar. Bien. Bueno, Franco, no sé si tenemos una sorpresa, vamos a poder hablar con alguien del Frente Renovador. Sí, creo que me han dicho que sí, yo lo chequeo. Sí. Aquí les paso con Nazareno La Gamba para que hablen con él y le puedan preguntar lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Nazareno, Nazareno La Gamba. Un placer, mi nombre es Lila Cosma. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Nazareno, bueno, contame cuál es tu expectativa. El 13 de agosto. Bueno, primero quiero hacer un pequeño párrafo especial de agradecimiento y un poco saludar a la iniciativa que hoy se tuvo aquí en la provincia de San Juan, una iniciativa motivada por Franco Aranda, pero que bueno, que fue acompañada por el amplio espectro de agrupaciones, de partidos, de sindicatos, de movimientos sociales, que integran el hoy Frente Unión por la Patria, dando un gesto de madurez política, entendiendo que hay que salir por arriba de algunas rencillas internas, de algunas cuestiones por ahí que son tienen que ser parte del pasado, porque tenemos que pensar en que ahora lo que se está dirimiendo es el futuro de la Argentina. Así que primero, saludar esta iniciativa y obviamente muy, muy contento y agradecido por haber sido invitado. Y un poco respondiendo a tu pregunta, que tiene que ver un poco con lo que yo te acabo de mencionar, creo que ahora para el 13 lo que se viene es dirimir entre dos modelos de Argentina. Una Argentina que representa Unión por la Patria, que representa la candidatura que logró la síntesis a través de Sergio Massa como candidato, que representa a la Argentina productiva, que representa a la Argentina del trabajo, que representa a la Argentina de la redistribución del ingreso, de un mayor y mejor nivel de vida de nuestros adultos mayores,
de nuestros jóvenes, y enfrente, un modelo que representa claramente una vuelta atrás, un retroceso en la Argentina, un modelo especulativo, un modelo financiero, un modelo de concentración de la economía, un modelo que abiertamente viene a decir que se viene un modelo de ajuste con represión. Así que eso es lo que se dirime el 13 de agosto. Creo que está más que claro. Y bueno, nosotros desde Unión por la Patria venimos a representar todo lo contrario a lo que yo te decía recién. La Argentina productiva, la Argentina con una visión federal, por eso es importantísimo esta mesa aquí en San Juan. Bien. Nazareno, ¿cómo ves la interna acá en la provincia? Mirá, del Partido Justicialista, me refiero. Sí, claro, es un tema que se va a terminar de dirimir ahora claramente en la futura elección por la senaduría. Pero bueno, eso me parece que es un tema que va a quedar saldado ahí y por eso saludo la convocatoria del día de hoy, donde inclusive, si vos verás, ambos sublemas estuvieron representados en esta mesa, donde se entiende que claramente el futuro de la Argentina es más importante que cualquier interna provincial. Así que bueno, terminada esa interna, claramente todos los espectros del peronismo se van a poner a trabajar juntos por la candidatura de Massa presidente. Así que me parece que está bien, que es sano. Así que bueno, después la ciudadanía será quien decida. Bueno, Nazareno, muchas gracias por esta conexión. Mandale un beso a Franco. Bueno, serán dados. Agradecerte a vos también. Y bueno, llamar, si me puedo tomar el atrevimiento de hablarle a tu audiencia. Sí. Que bueno, que piensen este 13 de agosto en estos dos modelos de Argentina que yo te hablaba y que claramente, bueno, la fórmula Massa-Rossi interpela a las grandes mayorías populares y a la redistribución del ingreso, que es la parte que ahora sigue de esta gran Argentina, que se viene para arriba, que económicamente es muy prometedora. Así que bueno, que nos queda muchísimo por hacer, pero que el futuro es promisorio. Bueno, muchas gracias, un saludo muy grande, un abrazo. No, gracias a vos. Gracias. Adiós. Vamos con José Luis Abayay. ¿Estás buscando un agrimensor? Señores, ahí está el contacto, el WhatsApp, agendalo. José Luis Abayay. Muy bien. La Cantera, las mejores canchas de pádel y fútbol. 5 canchas de Blindex de pádel. Canchas sintéticas de fútbol, abierto desde las 14 horas hasta la 1 de la mañana. Esto es en Pocito. Y por último, nos vamos al corte y ya volvemos y tenemos que conectar con... me quiero ir a hablar con Jonathan desde Miami, quiero saber todo. Vamos, ya venimos. Si sos docente y tenés dudas de tu liquidación de sueldo, podés acercarte a la isla del Ministerio de Educación, ubicada en planta baja del Centro Cívico, para realizar las consultas necesarias, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Si se te dificulta acercarte al edificio, podés enviar un mail a consultasueldo@sanjuan.edu.ar. Ministerio de Educación, Gobierno de San Juan. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Indiana Jones y el Dial del Destino. Krakens y Sirenas conoce los Gilman. En cartelera, Flash, Elementos, Spider-Man a través del Spider-Verso, Transformers, El Despertar de las Bestias, La Sirenita. Viví tu experiencia Play Cinema en Patio Alvear Shopping.
Momento mío, ¿cómo te gusta? No, tengo 33. Ajá, hace 15 años. Bien, bien. 15. Bien. Voy a dejarlo en 15. En 15 lo dejamos. Como si tuviera 30. Me voy a sacar 10. 3. Bueno, soy una señorita. Ya lo quería remarcar. No estaba bien. Bueno, la paisanita y converso con vos. Las mejores empanadas, Pablo, anotá la paisanita. Las empanadas más ricas de San Juan. Lateral de Circunvalación el 9 de julio. Y tenés que degustar, probar todas esas variedades de la paisanita. Martín Ullema, que me cuida el pelo, muchas gracias. Si estás buscando un buen peluquero, Martín Ullema es el indicado. Acá a la vuelta del canal Santiago del Estero, antes de Santa Fe. Bueno, avísenme cuando esté la conexión en Miami, por favor. Contame, Pablo, ¿sí? ¿Cómo viviste esto que te... Contale a la gente lo que sucedió. Bueno, se los trato de resumir un poco. Resuma. En uno de los tantos servicios con la División Banda de Música, que estábamos cumpliendo en la Escuela Bernardino Rivadavia, por un tema del Día de la Independencia, una vez que terminamos el acto, salimos para ingresar al colectivo y seguir trabajando. Y bueno, fue ahí cuando visualicé a dos nenes, una nena y un nene, que estaban atrás de una rejita ahí de la escuela. Se me vino el tema de, y si hacemos un muñeco, por el tema de la película. El que la ha visto sabe, sí, más o menos. Han escrito recién, poniendo que era el de la película. Exacto. Y se me ocurrió, yo siempre, me encanta conectar con los niños. Yo creo que en ellos tenemos el futuro. Y si le damos una manito y les enseñamos bien, pueden hacer 10.000.000.000 de veces mejores las cosas que nosotros. Totalmente, ¿sí? Y como policía, me gusta... que pierdan el miedo. Muchas veces los padres, si te portás mal, te va a llevar el policía. No, el policía está para ayudar. Sí, desde la institución, desde la cabeza, como nuestro jefe de policía, subjefe, mi jefe directo, queremos dejar claro que el policía está para ayudar. Sí, somos personas normales. Totalmente. Y estamos para crear vínculos y hacer cómo las cosas. ¿Y cómo se tomaron los chicos esta sorpresa? Imagínate el niño cuando vio el uniformado con el saxo yéndole así. No entendía pero, nada. No, les gustó, Sí, ¿dónde tengo la cámara? Aquella. Si la madre que me grabó ve el programa, llámeme porque le tengo que decir un par de cosas. ¿Sí? Ah, sí, gracias. Es de atrás de cámara. Ah, es detrás de cámara. Sí, se armó con el saxofonista, olvídate. Chicos, ¿qué pasó con la conexión? No entiendo, Javier, ¿qué pasa? Ay, bueno, vamos, Plaza Hogar, por favor, y volvemos al piso. Con un problema, en Miami está lloviendo. ¡Qué bárbaro! Está lloviendo en Miami. Bueno, ya vamos a ver si podemos tenerlo para la semana que viene. Aunque sea, después de lo que es... no puedo creerlo. Quería salir desde Miami. ¡Ay, my God! No, no hay forma, ¿no? Bueno, no se olviden de participar. Vamos a... aunque sea que me haga así, que vea la gente que era verdad, que estaba conectado. Si no, voy a agacharme un segundo. Bueno, la entrada de Expo Hobby. A ver a quién se la damos. Rapidito.
Hermoso el programa. Quiero participar por las entradas de la fiesta Fuega. Ah, bueno, me había olvidado. ¿Nos vamos o está el hombre? Bueno, a ver, ¿para qué voy a decir esto? Bueno, ¿te llevaste, Gabriela, las entradas para la fiesta Fuega? Paso el chivo. Este sábado viene, hay que, pueden ir por Fuega, ahí en Hugo Espectáculos está la fiesta, la otra nueva edición, acá en Hugo Espectáculos el sábado. Así que buenísimo, tenés que ir a sacar tus entradas ahí antes de la fiesta. Están los chicos que venden los tickets para disfrutar de la fiesta Fuega. Gabriela, te llevaste dos entradas, después nos comunicamos con vos para regalártelas. Bueno, chicos, es una pena. No corresponde a un cliente en servicio. Me quedé sin Miami. Bueno, gracias, mi querido Pablo, muy amable. Muchas gracias, Leila. Muchas gracias a toda la producción. Gracias. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Cuídense, abríguense, salgan poco. Y nos vemos el miércoles que viene y jueves, por supuesto, por la pantalla de Telesol. Sigamos repartiendo alegría. Chau, chau. Nos vemos.